Señores, aquí estamos con Oscar de León, como les prometí. Y aquí está el gran maestro. Ernestico, mírame, aquí sentado. Ay, Dios. gozando la música. Eh, eh. Eh. ¿Y tú cómo te llamas? Se pero para usted, se mi pero para mí. Oye, muchas gracias por Oye. estar aquí con nosotros. Señores, esto es Mundo Latino y aquí está Oscar de León que nos va a dar unos minutos de su tiempo para poder disfrutar. Bueno, estamos aquí los tres, porque vamos a disfrutar bueno, de una sí, sí, charla, una, espérate, charla. Espérate, espérate. una charla, no lo, una que charla. Pero no lo. Aquí es el gran productor de Mundo Latino, el hombre que siempre está allá atrás y nunca está aquí adelante. Es la primera vez desde que estoy. Yo, que estuve, a yo a tuve, yo tuve en mi orquesta un muchacho llamado Pérez Palma tocó trombón, fue que hizo el solo de, de mela de caña. Y otro, otro solo. Y cuando tú entraste, yo te vi, se parece a Pérez Palma, dije yo. Yo lo que, que soy parece. muy malo, yo lo que soy muy malo en el trombón. No, bueno, es... pero Guadalmó bueno, tiene, <laughs> tiene otras cualidades que no tiene el trombonista. Eh, yo puedo tocar el, la, la clave el Guiro. Si y está contratando a alguien para extender la mano para que te paguen la, la gorra. Yo, el paso el, yo paso el cepillo como a los déjame cubanos decirte. Ah, pero fíjate, todavía cubano. tiene bastante cabello ya, para el se le cae. Más o menos, más o menos. De estoy en eso, de estoy en que Yo conozco a este muchacho, un muchacho súper serio, súper callado. ¿Sí? Y entonces un día estamos ahí atrás y me dice: déjame enseñarte lo que yo hacía. Ah. Y entonces coge y me pone un video y resulta que este era reggaetonero en Cuba y ahí estaba moviéndose peor que una serpiente arriba del escenario y digo, entonces, y luego, salta, salta algo ahí el reggaetón?" Algo que te ha caído ahí. Va? qué va. Nada. No, no. Pero entonces cómo era el reggaetonero? No puedo. lo que sí, lo que sí lo puedo decir ahora mismo es dos cosas. Una, su música fue la banda sonora de mi niñez y eso me inspiró a, a meterme en la música. Mi papá seguramente va a estar diciendo por ahí, coño, lo tenía escondidito. <risa> <risa> eh, pero cantar, no, no voy a, no voy a hacer eso. Okay, no, quiero, bien, no, quiero, no quiero maltratarle el oído. Amigo. No, pero bueno, eh, esa es una de las cosas que yo admiro de, uh -huh. del reggaetón. Sí. Que le da pie y le da base a aquellos muchachos que no saben cantar. Uh -huh. De ser artista. Y artistas, bueno. Cuestión de que lo que ellos hacen para mí es muy difícil. Sí. O sea, yo los admiro porque. Realmente sí. están haciendo cosas que, que a la gente, por lo menos a la juventud, le ha gustado. Sí. Y están haciendo también otra cosa muy importante dentro de todos los medios que están sonando por todas partes. Sí. Están haciendo las cosas bien. Y nosotros, los salseros, tenemos que copiarlos a ellos. Pero es salcero sí, o sonero. Bueno, salcero, salcero, porque ahí, ahí entramos todos. <laughs> los salseros tenemos que copiarlos a ellos en el aspecto de, de cómo. Cómo sonar en la radio. Pues muchos de ellos también están copiando lo que hacen los soneros y los salseros. Eso es importante. Gracias es importante. a Dios. Bueno, están lo más importante aquí es que, que yo los apoyo, los felicito por todo el Qué trabajo bueno. bueno que están haciendo. Y adelante, que eso es música también. Bueno, como dijiste tú, una de las grandes cosas es que los reggaetoneros en sí no son cantantes, pero sean buenos. Bueno, no todos, hay hay, sí, sí, no, hay, no, hay, hay muchos. Hay mucho, buenos, pero la mayoría, hay... igual que la, lo, la gente del rap de acá. La gente del rap empezaron a, a hacer rapping sin ser cantante. Es verdad, es verdad. Yeah. Maestro, ¿nos trae algún reggaetón para el festival venezolano? No, yo no tengo, no tengo reggaetón montado, pero este, bueno, meterme en esa agua, son profundas ¿qué? para mí. ¿Qué nos trae? Son profundas para mí. ¿Qué nos trae? No, mi repertorio que siempre a la gente le ha gustado, pero tengo, eh, lo tengo bastante amplio para que uh -huh. al momento de yo preguntar, ¿qué quieres escuchar? Uh -huh. Tal cosa. Ya lo tienes listo. Ya entiendes? Eh, me gusta ensayar mucho Nesto. sí sí me estabas diciendo que me gusta ensayar y mucho y todo el estudio de nosotros. Y, y, y no es para mí ningún esfuerzo es una cosa tan sabrosa ensayar man sí me encanta me encanta y cuando vi esta sala cuando vi esta sala me, me, me encantó me sentí como que si eh, estaba coma, aquí. como si sí, no me sentí con más deseo de tener una sala como esta no la he tenido porque es, es, ¿cómo se llama? Es dinero mal invertido en mi caso. Claro. Yo mejor alquilo o rento una sala y ensayo. Pero en Miami no consigo ninguna, a excepción de una que te nombré. ¿A riesgo de que me voten de aquí? Eh, bueno, jefe está aquí, ¿verdad? ¿A que me voten de aquí? Bueno, si se muda para Houston, y ya sabemos que es calor de acá y la humedad, pero si te muda para Houston, aquí tenemos. El espacio, bueno, el espacio no, cuando buscaré lo quiera. la rentabilidad porque. Lo, no, se difícil. lo doy de gratis, que me voten. <laughs> Oye, cuéntame, eh, el festival es mañana, ¿no? Mañana, sábado 15. Sí mismo. Estaremos ahí, señores y señoras. Eh, Viva Venezuela es el nombre sí, de este claro. gran festival. Van a estar envueltos una cantidad de artistas. Entre ellos ya a la espera, porque o sea, hay una fila de artistas que van a hacer sí. este, entrevista acá, van a hacer lo mismo que yo. Y entre ellos, ese muchachón que está ahí que debió ser pelotero. <laughs> ahorita, ahorita lo vamos a traer, tiene tamaño de pelotero. Sí, sí, ¿verdad? Ven, pero asómate, no importa. Ven, asómate. Cuélate por aquí, y, cuélate ven, por aquí, cuélate ven, por aquí. Ven, métete por acá. Aquí, pero asómate pero aquí, asómate aquí. Asómate aquí cabrón, da tu nombre. El largo peregrinado. Sigue, sigue. No sé cuándo terminar. Ella ya se marchó. Solo me dejó. Lo quisiera que volviera. volviera. No sigue. Yo te hago la segunda. No me van a suplicar, suplicar. Qué malvada fue por lo mi querer. Ay, yo te hago la segunda, vamos. Tarde me di cuenta de su mala intención y de amor, pero no guardo rencor. Solo soledad hay dentro de mí y siento que sin su presencia no puedo vivir. Soy igual que un niño, falto de cariño, sin su amor. <laughs> ¿Te gustó esta segunda? Oh, oh, oh. <laughs> bueno, pues, ya, que, ya que el muchacho que entró, está aquí, pues ya... Él va a seguir con su se entrevista, él... porque, pero la lo es importante es, es que hagamos ese. las cosas tan no, naturales. Eso es lo que le gusta a la gente. La, a lo la... bonito que tenemos nosotros es que nosotros no tenemos... La naturalidad de las cosas es lo mejor que puede aquí haber. No hay o sea aquí que tengo no. una tiene, charla tiene, sabrosa. Tiene el micrófono virado al revés, Pipo. No, pero lo vi ahí. Humberto, ¿tú lo ves. Estás mirando para el hombro, ¿me escuchas? Sí, señor. Aquí estamos. Tranquilo. Son avatares No, oficio. En la cabina tenemos al señor Humberto. Que el nos está ayudando segundo hoy. productor de esta compañía. Es un poquito. gran amigo de la casa. Sabroso, sabroso. Un vertito ven a guarachar. Un vertito ven a guarachar. Ah. Pues bueno, vino, vino. Cuéntame, ¿cuántos años en la carrera? 46 años, hermano. 15 de, de marzo, eh, pues se cumplió, o se cumplieron 46 años. Ese mismo día salió el tema Mi Anhelo, que es el que estamos promocionando. Y yo así, quiero besar tu rica boca y acariciar tu bello cuerpo y quiero estar en tu pensamiento. Quiero seguir deseando todo eso. Voy a bajar del firmamento si acaso tú me lo pidieras porque yo estoy enamorado y te daría lo que tú quieras. ¡Epa! Esa es la primera parte, de Ernesto. Abrauso, ¿no? oh. ¡Muy bueno, muy bueno, muy bueno! ¡Sabroso! Óyeme, eh, yo quería saber, y te hice la pregunta hace un momentico, de qué fue lo que te inspiró a ti. Y me gustaría que el público lo viera. Claro, no, no, está bien, vamos pero a hablar, porque es que son, son verdades, de... no son cosas inventadas. Eso ha sucedido en mi vida. Me preguntaste sobre Benny Moreno. Siempre lo admiré, pero nunca, nunca pensé que el cubano hiciera comparaciones y, y se haya tomado eso tan, tan seriamente. Bueno, que me, me, me tienen un sitial muy importante para cualquier artista. ¿Siguaraya? Siguaraya, sí. grabé Siguaraya. Mira, lo grabó Celia con, sí. con la sonora y lo grabó, lo grabó Benny Moré. Uh -huh. Hasta ese momento, pues, que yo empecé a grabar cosas de él como A medianoche empieza la vida, a medianoche <laughs> empieza la amor Son cosas de Benny Moré. Y entonces dentro de mi repertorio también está... Eh, Manzanillo, Santa Isabel de las Lajas. Sí. Tengo muchos temas de, de Benny porque el cubano se, se encargó de, de ponerme en la palestra, importantemente hablando, al compararme con ese gran maestro que en otrora hora grababan directo. No había nada que... Si te equivocabas, seguía la cosa. No, no, es igual dato, que aquí, dato, te equivocaste y seguimos. Y seguimos. Sí, sí, así dato, interesante, dato interesante para mí es que siendo cubano, creciendo en Cuba, como decía... La música de Oscar de León siempre fue la banda sonora de mi niñez, mi familia. Eso era casi religioso poner a Oscar de León en la casa. Um, a mí me llegó la música de Benny Moré primero en la voz de eh, y Oscar así, de para Leon, mucho, así para muchos, así para muchos jovencitos. de Benny Moré, lo, lo cual es interesante viniendo de Cuba no eh, da, da, da ese es el impacto por, por poco empiezo a hablar en inglés caballero pasa por este tema si guaraya es de pues, eh, pues, para mí eso fue muy importante tener ¿sí? ese, ese background en mi cabeza y, y ahí está de dónde vino la cosa ¿no? bueno y como tú hay muchos jóvenes oh, que sí. están sí. vi tú ¿Cuándo comenzaste eso. Sí. Sí, pero bueno, yo hombre. escuché Benny la, la primera vez que escuché castellano yo soy muy más. Yo tengo castellano que bueno baila usted Benny qué banda tú ahí fue cuando empecé a investigar acerca bueno, de bueno este, yo no sé en qué, eh, qué turno va a ser en el festival pero voy a interpretar ese tema es una trilogía que tengo ahí. está qué bonito y sabroso bonito y sabroso eh, eh, qué bonito y sabroso eh, y después viene eh, Francisco Guayabal y cerramos ese, esa trilogía con qué bueno bien. baila usted sabroso así que si está cerca inspira ahí con ahí la orquesta y le damos a pet okay. música vengo de un dúo llamado Caibo en Venezuela Así que estoy haciendo ya mi trabajo, mi primer álbum como, como solista, un poquito de ritmos venezolanos como el calipso, el sangueo, la gaita zuliana, que es de, de donde vengo, de mi región en Venezuela, del Zulia, eh, y contento de representar también un pedacito de Venezuela en este festival. Este festival está hecho simplemente para eso, para honrar a los venezolanos que... Bueno, Ustedes lo vieron viviendo. de inicio, le dio el regalito ah, no. a ese de si, su si, 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 cariño, le dio ese, ese regalito, o le dimos ese regalito. Ya se dan cuenta de la calidad interpretativa de, de este muchachón. Y <laughs> yo le pregunté cuando lo vi, ¿y por qué no te metiste a pelotero? Vale, <laughs> ¿qué ah, que tiene este tipo, sí, cabrón, sí, sí. Lo Oye, no que lo lo pasa tamaño. es que la música altube, es algo tan. Si estás mirando esto, ellos no dijeron eso. Correcto. Altube, 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 grande, altube, altube, grande, no, no, Altube demostró lo contrario, que no se rompió paradigmas. Atuve rompió es paradigmas es y le dio le dio cabida a otros muchachos de la misma estatura. Correcto. Sí, Como Kempis, Kempis, eh, eh, sí, Kempis de Curazoleño. No, claro. Elvis, Elvis, curazoleño que está con Está con eh, brazos de Atlanta. Correcto, correcto. y Kempis que está, está bien con, con Houston. Camp. Correcto. Y correcto. bueno, mucho, mucho. Ahí está más. Astudillo que está con Minnesota. Que también es de baja estatura, pero tiene un contacto ese muchacho con sí, el bate. Bueno, el nombre se venezolano al ¿Eh? ¿eh? Y la comida venezolana. A, <risa> <madre>. <risa> no, a ver María, bueno, se parece <laughs> mucho a la, a la cubana <laughs> y a la dominicana. <laughs> yo yo dominicana. Verdad, Pérate. Pérate. Y la mujer venezolana. <laughs> yo no puedo Ay, yo sé hablar, que tú no yo, puedes hablar. Yo no puedo hablar de mujeres. ¿Por qué no puedes hablar? ¿Por qué no puedes hablar? ¿Por qué? Yo no las veo, eso como invisibles para mí. Pero por qué? La policía, la policía. Sí, verdad. Es que no. Pero bueno, si tu mujer de, si tu mujer de sentirse a orgulloso que, que a ti te encantan las mujeres y no te gusta otra cosa hey, está oh, bien hey, claro está. eso es ¿Lo correcto lo dijo, lo dijo, eso correcto. Lo dijo sí. Oye, cuéntame ¿dónde vives tú? yo vivo allá en la ciudad de Miami tengo tres años allá uh -huh. eh, conociendo un poquito más de, del mundo porque uno se encuentra con el mundo entero cuando sale uh -huh. de su país y está en una ciudad como Miami pero sabroso porque uno se puede permear de cada una de las cosas de, de la música la gastronomía la forma de hablar cómo piensan qué hacen eh, eso nutre mucho más mi carrera musical de Universidad sí, Correcto Te vi cuando entraste Te vi con un instrumento musical Tengo un cuatrico ahí Tengo un cuatrico ¿Dónde está? Está ah, por allá Sopla, pues sopla, sopla Trae, trae Este es un programa Este es un programa Muy natural <laughs> La espontaneidad Sí, señor sí, sí, Eso es correcto Y todos los, eh, Tú eres maracucho, ¿no? Correcto Te Todos los maracuchos Saben tocar cuatro bien Para los maracuchos Voy a cantar esto que dice en, en, todo tiempo, final, que en, en todo tiempo... Vamos a afinar, vamos a afinar. que afinadito. En todo tiempo... no, no, búscame, 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 porque está muy alto ahí. Eh, Toma, vamos a... Vamos en a... todo tiempo cuando a la calle sale el rey, Mi pueblo amado se ha confundido en un solo amor Amor inmenso, glorioso, excelso, sublime y tierno Amor celeste, divino y santo sea tu onda, Madre mía, si el gobierno no ayuda al pueblo zuliano, tendré que meter la mano y mandarlo para el infierno. Madre mía, si el gobierno no ayuda al pueblo zuliano, tendré que meter la mano y mandarlo para el infierno. Vamos a ver, hacer... Zuliana. El Rosario Popular, de rodillas va a implorar a su patrona. Y una montaña de oraciones quiere dar esta gaita magistral que el sala de llora entona. La gracia y Zuliana, más Rosario Popular, de rodillas va a implorar a su patrona. Una montaña de oraciones, de oraciones quiere dar esta gaita magistral, esta gaita es violenta. Vamos con la chinita, todo. Chinita, Chinita. <risa> <risa> lo que tiene este programa. No tenemos comerciales, no tenemos hora y podemos estar. Aquí todo el yo tiempo, quiero estar aquí. Yo quiero estar, estar. aquí donde, donde pasa lo bueno. Quiero decirle que estoy muy contento de ver a que estén aquí los dos yo iba a hacerlo por separado no no pero, pero así está bien que porque el maestro te haya llamado porque eso así correcto. de esa forma yo... estás tú sentado con un gran músico y tú que acabas de empezar correcto. tienes una gran experiencia y aprovecho y, el compromiso aquí, que y, estoy... y aprovecho que me dé la patadita y yo le doy la patadita al de sí. mí eso es correcto <laughs> oye ¿vamos a una pregunta ¿van a hacer algo de esto en el escenario? o a ver si ¿se va no, a ver algo uno así? Sabe, mano. uno, uno sabe. Todo no sabe hermano uno no sabe todo. así como oh. tampoco sabíamos que esto, esto iba a suceder no yo no esperaba nada yo no esperaba pues. nada un montón de preguntas un pedacito oye, papel. Claro, gente, yo estoy seguro de que la gente está allá que, que no quiere que sí, se acabe mira, esto la cantidad Como, de que teníamos con notica y cosas se fue al carajo sí. <laughs> <laughs> no, que salen rico. sola. Salen oye sola. Ernesto siempre voy a recordar esta, esta entrevista porque bueno no es bueno, entrevista es una charla divina una charla, para mí charla. para mí es un gran honor estar sentado fíjate que tú tú, tú estás ahí este es el dueño del circo. Sí. Este es el dueño del circo. Pero no vino una persona que entrevista y él se sentó ahí. Entonces, fí, figúrate, una cosa divina para nosotros cuatro. Son sí. correcto. ¿Eh? Yo, como te digo, yo me alegro mucho. Y te dije que cuando estábamos conversando allá afuera, te dije que la primera vez que yo te vi fue cuando yo estaba joven y tú... Todavía estás joven. Oye, oye pero... Estabas no, muchachito. Eh, no, eh, no, estabas muchachito, estabas muchachito joven y tú estabas con ese bajo blanco. Y Allá. dándole vuelta y dándole vuelta en el Hollywood Palerion sí. en los años. Sí, ahí, ah, se, pre ahí se presentó, pico, ahí se presentó ¿no? muchas veces Tito Rodríguez, mano, wow. Que hizo historia. No, ¿sí? si él lo acaba de decir que cumple 46 años. 46 de años Imagínate. de vida artística. Yo tengo 75 Mamá. años de vida. Oh, revelado. ¿Eh? Yo tengo 54, ¿Hasta yo voy a, ya hace ¿Hasta? 54 ¿Hasta que lo conozco ¿cuándo? a él. Y yo tengo 25 como él. ¿Y tú como pelotero cuánto tienes? Oye, pelotero ya yo llegué hasta, hasta Presener, ya ya ahí no pasé. Venga, eh, mi papá me dijo, mira, o decides, o te pones a jugar béisbol o la música. Me dijo, agarre para la música. Sí. Sí. Debí agarrar para el béisbol. No, no. Pero es que la mayoría de los latinos mm, mm, peloteros, son músicos o cantantes frustrados. ¿Tú crees? Sí, sí. Sí, porque les gusta sí, esto, les gusta, pero sí, sí. Se, fueron por, se fueron por el béisbol. Qué sí, bueno, corre. ¿no? Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Yo no sé, yo no sé a tú, le voy a preguntar a Juliés que a ver si nos tuitea luego por ahí. Juliés que tú sabes cantar. No responda, porque yo sé que Bueno, cántate tú pedacito tú solo, <laughs> tú solo Cuenta, tú, solo, tú. Más, Pero aunque sepan la más, calidad de este hombre. Sí. Na, 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 Mi espacio de la cama solo para ti. Venite con una promesa que me ilumine, que se asegura cuando esté a oscura. Si agárrate ¡De calidad, caballero, fuerte ahora en tu memoria. Será mi vida esa promesa. Ya verás. Ahí está. Aplauso, mi gente. Bueno, ¿qué pasó? Allá en su casa, aplaudan. Estas cosas muy pocas veces se pueden ver. Quiero ¿no? decir que me encanta tu voz, me encanta gracias, tu maestro. entusiasmo. Qué A gracias placer tenerte aquí, Manolo. Y Te deseo una suerte. Amén, súper, amén, súper amén. Súper bueno, y, lo que tú, lo, y lo que tú ves maestro. en este muchacho, maracucho, lo puedes ver per cápita total. Porque todos son, mira, en la región Zuliana es una cantera de, de, de muchachos mucho buenos talento, en la ¿eh? música, pero buenísimo Una cosa que tú quieres hacer una orquesta y quieres buscar un cantante, buscarlo en Maracanos. <laughs> el son el, buenos. Eso bueno, eso en Zulia se dan mucho. Bueno, ahí nació Felipe Pirela. La temperatura, Cheo el clima. García. Cheo García y un tanto y de gente metal, que, que sí, es correcto, buenísimo. Correcto. ¿Eh? ¿Quién, quién? El Puma, el Puma, correcto. El Puma, el puma. también. El Puma eh, también. Muchísimos Imagínate. cantantes. El maestro y yo también no, decíamos y el clima, Es el clima, el clima la es el clima la comida. las mujeres bonitas. Ah, no, no. Yo tenía una novia, yo tenía una ah, novia del tamaño vamos. de él. Yo tenía una novia. Cuando apenas comenzaba, con, 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 cuando empecé la gestión mía con la dimensión, me conseguí una novia en, en Maracaibo, muchachos. Eso <laughs> es el sueño, uno de los sueños, uno de los sueños que me tiene ¿Sumplidos? todavía. Sí, eso todavía estamos. ¿Y tú te acuerdas? Vladimir, 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 Vladimir y yo éramos la pareja para dos par, dos muchachas hermosas. Desde acá, tú sabes qué está pasando en nuestra mente en este momento mi amor. Toma. Eh, ¡Toma! ¡Toma! <laughs> Como se revelan cosas aquí. <laughs> tú ni, tú ni, tú ni cuentas de eso, tú ni hablas de eso. No, no, yo no hablo de eso. ¿Por no, pero, pero pero, escúchame, escúchame. A ver. Esto que está diciendo tiene razón. Las maracuchas, yo soy maracucho y amo oh. las maracuchas. Me encantan las caraqueñas y tienen, tienen su tumbao elegante. Yo, que vas a tener un bellas, millón de caraqueñas. Madre, adelante, pero ¿sí? yo, mis maracuchas, Mira, yo no admiro, me nadie. Yo, yo admiro <laughs> la región, admiro a los maracuchos, admiro, pero lo que más admiro de todos ustedes es la cofradía. Sí, eso sí. es correcto, eso es correcto. No, soy, se reúnen mucho, ellos se, se, y se ayudan mucho. Por eso es que la, la, la etnia venezolana eh, lleva su punta de lanza en los maracuchos, porque se ayudan y crecen inmediatamente. Sí, son bueno, muy unidos, Una de son las muy cosas unidos. que yo quería decirle es que el venezolano en general, en general. es súper unido. Nosotros tenemos una colonia eh, venezolana aquí que es enorme. Y tú notas la diferencia. De ese gran amor que tienen ellos uno por el otro. A mí me encanta que tú no estés diciendo eso, porque sí. al principio yo discrepaba de eso, porque estábamos muy desunidos sí. los venezolanos acá. Bueno, yo Pero sí. ha cambiado ese paradigma, ha cambiado. Estamos enlazándonos un poco más, porque estamos. Estamos con un solo sentimiento sí, todos los venezolanos. Lo que yo veo ahora mismo entre los venezolanos a veces lo, lo extraño de, en, en ver en la comunidad cubana aquí. Y, y agradezco a, a agradezco a, a todos los venezolanos que están en, mm -hmm. diseminados en todo el mundo su comportamiento. Hay unos que se, se salen del riel, pero, bueno, pero en, su mayoría, en su mayoría en su mayoría somos casa, trabajadores, somos trabajadores. Salimos por la gran necesidad que vivimos ahora mismo, pero eh, nosotros en Venezuela estábamos muy bien y queremos volver a eso. Eh, Amén. ¡Felicidades! Amen, ¡Viva amen. Venezuela! Así es. Bueno, ¿qué bueno, pasó, bueno, Ernesto? Bueno, yo estoy tranquilo ya. aquí. Yo, yo estoy tan en shock. Nosotros de estamos emocionados. No, estamos Bueno, vamos a hablar de esa de esa, de esa de esa armonía que siempre se vivió en Cuba dentro de la música. Tú muchachos oh muy muchacho allá en Cuba. Yo pude disfrutar un poquito de eso cuando fui hace 34 años. Le pude... Cantar con la Aragón. Y Imagínate. El de Varadero fue aquello, ¿no? El... Tú sabes de que de yo Varadero. no pude. Yo, mi, una de mis frustraciones es no haber podido grabar con la Sonora Matancera. Wow. Yo, siendo un matancerómano, pero <risa> acérrimo, <risa> no pude hacerlo. Sin embargo, eh, mi primera incursión a Nueva York con la Dimensión Latina fue alternar con la, con la Sonora Matancera. Wow. Estaba celia todavía con ellos. Uh -huh. Eh, pero ah, no, no, pude, no pude cantar con la sonora. Eso, eso es algo Sonoro que Manoncerio. me voy a llevar a la tumba como frustración. Pero Cuba <laughs> tuvo muchos grandes músicos: eh, Benny Moré Vicentico Valdés, oh. Alvarito Díaz, grandes tríos: el trío Cuba, el trío de Servando Díaz, tuvo una gran Celia Cruz, Celia Cruz que Celia Cruz. tú tuviste el honor de cantar. Bueno, o sea, con ella. María gracias. Teresa Vera, que fue uh -huh. inspiración para Celia también. Muchos cantantes. Está, está, todavía vive por ahí cantando. Esa mujer hermosa de, 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 de los cubanos. Que cantó precisamente en el escenario donde yo estuve hace un mes. Que fue allá en Hollywood. En, en, con la, la, filarmónica la Filarmónica de. de, de, de correcto, la de, Con, 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 con Dudamel, Dudamel. Sí. Y entonces, no me acuerdo el nombre de la señora en estos momentos que está como Social. Bonavista, bueno, Social eh. Club. Social Club. Omara, Omara, Omar, Omará, joven María, una voz espectacular, María, sí. ella era parte de las, si no me equivoco era parte de las Aidas, de las de Aidas, sí. Bueno, mañana vamos a estar allá en el gran festival, <laughs> vamos a Venezuela, vamos Venezuela para a Bueno, muchísimas gracias, yo creo, yo creo muchísimas que gracias, que sí, porque si no nos hemos tomado seguimos. bastante tiempo y podemos sí, estar aquí sí. dos horas hablando, si no, no Pero no, pues bueno, señores, es bueno. esto es mundo latino, este es Oscar de León y, y be be música, mi nuevo compañero B. Mi productor, el señor <laughs> Heidelson, ese, ese perro. Muchas gracias. Y para ustedes, yo, Ernesto Maldonado, le doy las gracias. El dueño del circo. Doy, y le doy las gracias a este gran hombre por estar aquí en Mundo Latino. Y no se les olvide, mañana, 15 de septiembre, a las 12, allá en la, en la Bixby, o en la Baxby, en el la alcaldía. En el City Hall. Viva Venezuela. Todos estos grandes artistas, una gran comida, un montón de personas, espectaculares. Y yo estoy súper ronco, pero no importa. No bueno, moviendo, este, no aprovechamos moviendo. la oportunidad de invitar a José Altuve, para que sí. vaya, sí. nos acompañe sí. allá. Sí. A, a Mawin, Mawin González también, venezolano. Sí, todos los venezolanos. Y quedamos, quedamos. por supuesto que vamos a estar ahí, vamos a atenderlos con mucho cariño. Ya Altuve estuvo conmigo en Punta Cana, allá sí. celebrando el... el el matrimonio de, de Andrew, el shortstop de Texas. Uh -huh. Vamos a, a esperarlos allá para, para atenderlo Estoy como seguro se merece que seguro, seguro que, que se parece, Mucho cariño. No, 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 yo no me quiero ir. ¿Tú no te quieres ir? No. Señores, esto es mundo latino y ya nos vamos. Nos vemos mañana. <laughs> Un beso. Chao. Muchas gracias.